Hola y muy buenas a todos amigos de YouTube, bienvenidos a Rubenaco Gamer, estamos en un nuevo vídeo para el canal chicos y bienvenidos a este fantástico Black Ops 2, chicos, Call of Duty Black Ops 2, por fin puedo traerlo de vuelta al canal, vale chicos, este sería mi regreso a Black Ops 2, como ya sabréis, Black Ops 2 fue el primer videojuego del canal, fue el que lo estrené. ¿Vale? Por ejemplo, mi primer vídeo del canal fue de Call of Duty Black Ops 2. En ese caso, el modo zombies. Y por tanto, este sería el juego que representa mi canal. El primer videojuego del canal, Black Ops 2. Pero chicos, esta vez traigo este Black Ops 2 de una forma seria y profesional. Explotarlo totalmente, sus modos campaña multi-zombies. No voy a volver a abandonarlo. Y en ese entonces, creo que solo subí, bueno, solo subí tres vídeos de Black Ops 2 y los tres fueron del modo zombies. Chicos, Call of Duty Black Ops 2, como ya sabréis, el primer vídeo de mi canal, ¿vale? Donde comenzó todo fue de Black Ops 2. O sea, de Black Ops 2 Zombie, Black Ops 2 modo zombie, el de siempre me tocan armas buenas que chetada XD. Chicos, Call of Duty Black Ops 2, mi juego favorito de la antigua generación PS3 360, Call of Duty Black Ops 2, un histórico Call of Duty, para mí uno de los mejores. Vengo a traerlo de la mejor forma. De una forma seria y profesional. Y por lo tanto, chicos, dicho esto, comenzamos con el vídeo. Vale, sincronizando. Bienvenido, David Mason. O algo así he leído. David Mason. Vale, chicos. Menú principal. Vale, pues. Campaña multijugador y el modo zombie. Bueno, pues chicos, pues. Vamos a estrenarlo de. Una. De la mejor forma posible. Así que vamos a comenzar con la campaña, ¿vale? Quiero comenzar este juego. De la mejor forma posible con su espectacular modo campaña, ¿vale? Estamos en el menú, así que nos vamos a campaña, chicos, y lo estrenamos con su espectacular modo campaña de la mejor forma posible. Así que, modo campaña Black Ops 2, comenzamos. Bueno, pues chicos, elegir dificultad, ya he seleccionado el modo campaña, está recluta, profesional, curtido y veterano. Hay cuatro niveles. Vale, pues como es mi primera vez en el modo campaña de Black Ops 2, chicos, nos lo vamos a pasar en recluta y ya me lo iré pasando en los otros niveles más adelante, ¿vale? Pero como primera toma de contacto. Elegimos la dificultad recluta, ya que es mi primera vez, ¿vale? ¿Vale? Ahora, atentos a la cinemática.
aseguren el edificio. Eso, eso. Fijen un perímetro seguro. ¿Un perímetro? He leído. O sea, he oído. ¡Adelante! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Adelante! ¡Dios! ¿Eso qué es? ¿Un dron? Chicos, creo que acabo de ver un dron gigante, ¿no? Excepto esta sala. El seguro está puesto, capullo. Viejo. ¿Ha estado Raúl Menéndez aquí hoy? Sargento Woods. Raúl Menéndez es el líder de Cordis Die y el terrorista más peligroso desde Osama Bin Laden. Es una pérdida de tiempo. Es un vegetal. ¡Atrás! Lo único que dijo fue mi hermana. Eso fue todo, capullo. Sufrirá. Sufrirá conmigo. Será mejor que se pongan las pilas, muchachos. Va a atacar. Si tiene información sobre una amenaza para la seguridad nacional, debe decírnoslo. Encienda la cámara. A su padre le iba bien en Alaska. El puto Hudson apareció. Papá, tengo miedo. Ayúdame. Tienes 7 años, David. Deja de comportarte como un bebé. Te odio. ¡Espera! ¡David! Vuelve al ejército, como hiciste cuando mamá murió. Teniente Coronel North, NSC. Ya conoce a Jason Hudson. ¿Qué está haciendo aquí? Ayer el sargento Woods fue enviado para acabar con unos traficantes de armas en Angola. Esta mañana perdimos el contacto. Vaya a buscarlo, CIA. ¿Qué hace aquí? Castro y los rusos están por todo Angola. No podemos entrar. La CIA ha enterrado la misión. Woods y su pelotón ya no existen. Tenemos lo que necesite, Mason. Pídalo. David puede quedarse con Jenny, como antes. A ella le encanta. Estará bien. Papá, dijiste que no volverías al ejército. Me lo prometiste. Es el tío Woods, hijo. Él lo haría por mí. LOL. Vale, está guardando. Lo que no sé por qué el icono de guardando va tan lagado. Vale, pantalla de informe de la misión. Antes de cada misión aparecerá una para identificar el objetivo principal. También puedes personalizar tu armamento para esta misión pulsando triángulo o simplemente iniciar el nivel con el armamento predeterminado. Para visualizar tu historia de servicio, pulsa cuadrado. Vale, victoria pírrica, informe de visión. Victoria pírrica. Vale, chicos, victoria pírrica, Angola 1986. Objetivo, rescate a Watts. Victoria pírrica. Personalizar armamento. La FAL. Vale. ¿Puedo elegir otra arma? No, están todas bloqueadas. Dios, la AK. Vale, pues sí, esa. Bueno, me voy a quedar con esta. Vale. Chicos, el informe de la misión sería victoria pírrica, ¿vale? Victoria pírrica, Angola 1986. El objetivo es rescatar a Watts, ¿vale? Nombre, Alex Mason. Altura 1,80, 86 kilos, ¿vale? Pues iniciamos nivel. Encontraron dónde estaba preso con un satélite espía. Un KH-09. Este chisme, que haga una película a 20 kilómetros de altura. Luego un C-130 pasa y la recoge a 9.000 metros. La tecnología siempre jodiendo.
Había que revelar, analizar y entregar la película. Todo a mano. Nuestro perro en la pelea es un tipo llamado Jonas Savimbi. ¿Cree que estoy loco? Este tipo... ¡No, no! ¡Eh! ¡Hay un hombre quemándose! ¿Qué pasa? ¡No! ¡Corre, necesito, vamos! ¡Ayuda! ¡Aguante! ¡Mason! ¡Savimbi, ayúdeme! ¡Rescátalo! ¡Trópete, joder! El fuego ha acabado. ¡No! ¡Ha muerto! A veces ya no se puede hacer nada. ¡Eh! Tenemos ¡hola! Que irnos. ¿Tú quién eres? ¡Nos a él! ¡Es el líder! Los morteros señalan que el MPL ha preparado... ¡Morteros! ¡Si quieren pelea! ¡Nosotros se la daremos! ¡Eso! ¡En marcha! ¡Vamos! ¿Mason, me recibe? ¿Dónde está Hanson? En el aire. ¡Dios! El ¡helicóptero! ¡Madre mía, chicos! ¡Esto va a comenzar! ¡Madre mía! ¡Qué campañón! Reconozco que tiene pelotas. Vale, estamos subiendo un camión. Victoria Pirrica. Vale, chicos, vamos con toda la artillería. Vamos a saltar. Tenemos a todos nuestros compañeros. Dios, hay tanques, hay de todo. Los vehículos. Dios, esto es África, ¿no? Los morteros se han detenido. No, se acercan enemigos. ¿Qué hacemos, capitán? ¡Vamos! ¡Comenzamos, chicos! ¡Madre mía! Vale, habría que despejar toda la zona de africano para ayudar a nuestros artilleros a avanzar con sus respectivos vehículos. Cuidado que se nos cuela. Va, recargamos, vamos, vamos, comenzamos. Vamos, continuamos. Hay que destruirlo. Dios mío. ¡Aplastémosle! Vale, este muerto. Cuidado que nos ataca. Vale, muerto. Va, recarga, recarga, vamos. Madre mía. Accede, accede. Hay que ir a acceder. Con la fuerza. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Que son misiles o qué? ¡Morteros! ¡Madre mía, chicos! ¡Morteros! Vale, lanza uno por ahí. ¡Madre mía! Otro más. ¡Explota! ¡Dios! ¡Qué chetada! Vale, cuidado que hay enemigos flanqueándonos. Vale. Están casi destruidos. Aquí hay dos. Uno muerto. Y el otro también muerto. Vale, esos son los blancos, chicos. Tenemos a todo el ejército. Tenemos a camiones con... torretas protegiéndonos desde detrás. Tenemos helicópteros. Tenemos toda la artillería. Vale, estos eran los que estaban lanzando los morteros. Vale, se acercan más enemigos. Cuidado, hay que contener en esta zona. Tanque, 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 tanque enemigo. No se aleje, protege. No, lo siento, lo siento. Vale, lanzamos. Esto no hace nada. Cuidado, enemigo. Vale, tenía RPG. ¡Wow! RPG, chicos, RPG. ¡Al tanque! ¡Oh! No, no ha hecho nada. No, se han acercado enemigos. ¡Qué enemigo, lanza! Vale. Cuidado, a la izquierda creo que había enemigo. No, he fallado el disparo. Vale, misil por ahí. ¡Dios! ¡Le he dado! ¡He matado a alguien! ¡Cuidado! Vale. La AK-47. ¡Aca, aca, aca, chicos! ¡La AK! Muertísimo. Va, recarga. Va, va, va. Continuamos, chicos. Esto no es uno para. Esto sí que es la guerra. Bienvenidos a la gran guerra. Va, recargamos. Cuidado, hay un blanco. Hay que ir para allá. Hay que acudir al blanco. Cuidado. No, me ha cuchillado. Cuidado que puedo morir. Vale, lo neutralizamos. Acudimos al blanco. Eliminamos al mortero. Recargamos. No paramos, chicos. Y un minuto de tranquilidad. Vale, le flanqueamos. Apoyo aéreo. Apoyo aéreo. Va, voy. Cúbrime, compañero, cúbrime. Voy a solicitar un apoyo aéreo. Destruya los tanques, Hudson. ¡Dios! ¡Drone! El
nosotros. ¡Dios! ¡La ametralladora! ¡Cohetes! ¡Pum! ¡Destruido! ¡Tanque destruido! ¡Tanque destruido y destruido! ¡Dios! ¡Cuidado! Bien, compañero, bien. ¡Compañero! ¡No muera! ¡No muera! ¡No muera! ¡No! ¡Ha muerto! ¡Te vengaré! ¡Muerto! Vale, está... Chicos, estamos atacando... Este es el helicóptero o el dron. Estamos atacando con tanques y con estos furgones blindados con torretas para neutralizar a los enemigos que también se están cubiertos. Hasta los dientes, cuidado el blanco. Vale, la torreta. ¿La podré coger? No, no puedo. No me deja cogerla, ¿no? No. Cuidado. Vamos. No, no puedo. Cuidado, cuidado, que me han hecho pedazos. Muerto, muerto. Cuidado, si ya no se acerca. Me están destruyendo. No, el de la torreta. Avión eliminado. Ha muerto, muerto. Recarga, vamos, recarga, recarga, recarga. Trrr. Otro apoyo aéreo. Otro apoyo aéreo, vale, nos cubrimos. Solicitamos. Llamando. Vale, compañero. Destruye la segunda oleada de tanques. ¡Pum! Vale, destruido. 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 Aún hay blindados pesados. Blindados pesados. Vale, hay que destruir también todos estos, chicos. ¡Pum! Destruido, vale. Lo neutralizamos, quedan tres más. Dos destruidos a la vez, dos pájaros un tiro. Y neutralizamos al último. Perfecto. Unas balas perdidas. Nos han dejado. Buenísima, compañeros. No puedo dar más pasadas. Buenísima. Ese es. El gran líder, cuidado, más enemigos. No, cuidado, cuidado, compañero, no muera. Buenísima. Vale, vale, continuamos, chicos, no paramos. Hay que frenar a todos los enemigos que se acercan de frente, ¿vale? Que nos atacan de frente. Cuidado, que me han impactado una bala. Usa, usa, usa. No, uy, casi. Otra AK. Muerto, vale, recarga, recarga. No, no mueras. Vale. Son muchos, son demasiados, no puedo. No puedo con todo, es imposible neutralizarlos a todos. No. Vale, hay que usarlo, hay que usarlo. No. No, cuidado. Va, 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 vamos, 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 vamos. Vale. Aplastémosle. Aplastémosle, vamos. Madre mía. Ahora voy a tener obviamente menos precisión, ¿vale? Porque tengo que disparar mientras voy montado. Vale, cuidado al enemigo. Vale, muerto, muerto, muerto. Buen trabajo, compañero, ¿vale? ¡Huyen! No pueden huir, hay que destruirle. Aprovechémosle. Vale, le estamos flanqueando. Cuidado de la torreta, ha destruido el de la torreta. ¡Vamos rumbo hacia la victoria! ¡Sí! ¡Muerte al MPL! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, última oleada. No pueden escapar. Están muertos, están desahuciados. ¡Bien! ¡Vamos! Dios, qué guerra, chicos. Qué modo campaña. Mi amigo del cielo. Hoy ha matado a muchos, ¿eh? Sí, como todos. ¿Dónde está Bus? El MPLA no ha sido derrotado. Es un rescate muy peligroso, amigos. ¿Dónde está? Cautivo en manos de un traficante nicaragüense. Un hombre muy peligroso. ¿Dónde? A 3 kilómetros al norte, a bordo de una barcaza, en el río Cubano. Hay que acudir. Quizás ya esté muerto. Vamos, Cacho. Hasta pronto, soldados. Vamos. Conquistamos todo el territorio. Bien, 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 bien. Chicos, qué misión. Ha sido una de las mejores misiones que he vivido en Black Ops. Sí, en Vietnam. En cuanto a Black Ops, a la saga Black Ops, pero su viejo, de las mejores. Por muerto.
después de toda esa mierda que Kravchenko le hizo. Los números. Tenía Reznov en la cabeza. No tenía ni idea de lo que era real. ¿Cómo iba a saberlo? Kravchenko, cuando lo abrí en canal, salvé a todo el mundo. Él se levantó primero. ¡Boom! Bienvenido al Hanoi Hilton. 6 meses más tarde, me trasladaron a Da Nang. Ese puto lugar hacía bueno al Hilton. Perdimos a 17 de mi grupo. En el 72, solo quedaba yo. ¡No iba a morir en una puta ciénaga! Vale, está guardando. Va muy lagado. ¡Nos acercamos al convoy! Ok, asegura la barca circata, Watts. Es tal y como dijo Sabimbi. Us debería estar... Cuidado que nos están disparando. ¡Mierda, no, misil! ¡Eso es un misil, misil! No, nos han impactado. No, está crítico. Vamos a caer, hay que saltar. ¡Salto, salto! ¡No! Buenísima. No, pero el helicóptero ha estrellado. ¡Oh, buena! Ha sobrevivido. No creo. Vale, chicos, estamos como en una especie de barcaza, ¿vale? Se acerca un barco. Vale, cuidado que me han disparado. No, se acerca. Bueno, pues chicos, lo vamos a dejar por aquí, sí. Chicos, hasta aquí vamos a dejar esta primera misión de Black Ops 2. Me lo he pasado muy bien, ¿vale? Ya guardaré yo luego. Chicos, ya sabéis, apoyar muchísimo este vídeo con muchísimos likes y suscribiros para más Black Ops 2. Primera toma de contacto definitiva con el juego, entre comillas. Y me ha encantado, chicos. Conquistamos todo el territorio africano, por así decirlo. Los destruimos y ahora hemos asaltado una barcaza y hay que conquistarla, ¿vale? Así que eso ya lo veremos en el próximo vídeo del modo campaña de Black Ops 2. Chicos, un saludo de Rubenaco Gamer y hasta la próxima, que será dentro de muy poco. Súper alegre por estar de vuelta en este juego, ¿vale? Que fue el primero del canal. Estoy muy contento. ¡Adiós!